Poco a poco se están metiendo cada vez más en nuestra vida los cargadores inalámbricos, por eso os traigo un cargador inalámbrico muy interesante de la marca Energy System. Os traigo el Wireless Charger QI, un cargador inalámbrico muy interesante que tiene algunas funciones extras que más tarde veremos. Esto es la nube Windows Phone. WinPhone Cloud, empezamos. Bueno, vamos a empezar esta review y como siempre vamos a empezar hablando del aspecto físico y de lo que viene el contenido de la caja. En la caja es muy pequeñita, una vez que lo abramos encontraremos el cargador inalámbrico. Debajo de este encontraremos dos cajas, una caja donde vienen el manual de instrucciones, la garantía y pegatinas, y en otra caja encontraremos un pequeño cable micro USB para conectarlo a la corriente. Ahora hablemos un poco de cómo es el dispositivo, ¿no? Bueno, tengo que decir que lo primero que te das cuenta es que es bastante pequeño. Para que os hagáis una idea, cada lado mide 8 centímetros con las esquinas redondeadas, ¿vale? Es un acabado muy pequeño, muy minimalista, a mí sinceramente me ha gustado. Es pequeño, pero simplemente es matón, digamos. Y luego, un poco los acabados. Es un acabado plástico, ¿vale? Es un acabado plástico bueno, ¿vale? Por la parte de abajo tiene también 4 tapitas de goma para evitar que se mueva y tenga un poco de fricción en la mesa, digamos. Y la parte superior encontramos un pequeño acabado, pues, de plástico cristalino, ¿no? Que se deja, pues, ver un poco lo que es la luz. Debajo encontramos el logotipo de Energy System. Una cosa que tener en cuenta es que este acabado plástico por la parte superior es bastante fácil de que se quede la huella marcada, así que manténlo limpio, intenta solo posar el móvil y no tocarlo mucho, ¿vale? Y luego encontraremos por los laterales un pequeño botón para hacer ciertas acciones, un micrófono, en la parte trasera encontramos el cable micro USB y la parte frontal un altavoz del que más tarde hablaremos de él. Ahora hablemos un poco de cómo es el dispositivo y para qué sirve y qué funciones tiene. Primero hablemos de la cosa más básica que es el cargador inalámbrico, ¿vale? Funciona con la tecnología de carga inalámbrica QI, ¿vale? Una tecnología bastante estandarizada que tiene muchos móviles. Por ejemplo, Energy System tiene un móvil que es el Energy System Phone Pro QI, ¿vale? Que usa esta tecnología, pero cualquier otro móvil funciona perfectamente con este cargador. Tengo que decir que en el tema rendimiento me ha sorprendido bastante. Es un cargador inalámbrico muy rápido, por lo que se ve en el mercado de cargadores inalámbricos lentos y este está por encima de ellos y va muy rápido. He probado otros modelos y no me han acabado de convencer por su velocidad, ya que son bastante lentos, pero este va a una velocidad bastante media alta, digamos, ¿vale? Es decir, que va bastante rápido. Para que os hagáis una idea, mi móvil en cargar con cable tarda 1 hora y media, con este tarda 2 horas. Es media hora más, pero comparando que esa tecnología inalámbrica, me ha sorprendido bastante a mí, ¿vale? Y me ha gustado mucho lo que es el sistema de carga. Para que os hagáis una idea de cómo funciona, tú coges el móvil, lo pones encima, recordad que tenga la tecnología de carga inalámbrica QI. Eso lo buscas en internet y sabrás si tu móvil la incorpora. Una vez que lo pongas encima, automáticamente se nos encenderá un LED de color verde, ¿vale? Que parpadeará indicando que se está cargando nuestro móvil. Una vez que esté cargado, se indicará de color verde completamente permanente, digamos, ¿vale? Y si hay cualquier tipo de fallo, porque no está bien colocado, algún tipo así, nos indicará una luz roja que digará que quitemos el móvil o volvamos a ver que hay un fallo, entendemos todos, ¿vale? Luego, aparte de estas funciones de cargar de forma inalámbrica, como he dicho antes, tiene un micrófono, un botón y un altavoz. ¿Para qué servirá eso? Bueno, pues si mantenemos pulsado el botón lateral durante 5 segundos se nos enciende la función de Bluetooth. Lo vincularemos con nuestro smartphone y una vez que esté vinculado podrá reproducir todos los archivos multimedia que queramos, tanto notificaciones, música, una llamada, etcétera, etcétera. Por ejemplo, podemos posar nuestro móvil encima de esta manera. Con el pequeño altavoz, aunque sea pequeñito, su calidad de música no es que sea tan excesiva, pero suena bastante alto comparando con nuestro móvil. Nos puede llegar una notificación y de esta manera escucharla aún más alto, digamos, y también las llamadas. Tiene manos libres, por lo que si nos llaman o cualquier cosa mientras estamos cargando y estamos vinculados al Bluetooth, automáticamente lo cogerá el altavoz inalámbrico, por lo que podemos hablar usando el cargador y responder usando manos libres. Y funciona, yo lo he probado, funciona bastante bien y tiene una calidad de audio de micrófono bastante buena. Y por último también tiene funciones de multimedia para música. Si pulsamos una vez el botón, pausará y pondrá en marcha otra vez la canción, por lo que podemos utilizarlo para cambiar de música, etcétera, etcétera. Tengo que decir que la calidad de música no es que sea muy agradable, tiene un poquito de calidad, es un altavoz muy pequeñito, ¿vale? Pero que no llegará a los estándares de un altavoz Bluetooth, ¿vale? Pero funciona para sacarte de paso y lo que son notificaciones. Yo sinceramente no lo recomiendo para reproducir música, pero para lo que son notificaciones del móvil va perfectamente. Os pongo una prueba. Bueno, ya hemos hablado del cargador inalámbrico, ¿vale? Y vamos con las conclusiones y el precio. El precio en España es de 30 euros, ¿vale? Me parece a mí, sinceramente, un precio bastante aceptable para este dispositivo, ¿vale? No es que sea ni muy caro ni muy barato. Está ahí en el punto medio y para las funciones que vienen incorporadas, tanto el altavoz, el micrófono,
y la carga, que también va muy rápido, me parece un precio bastante razonable para este dispositivo y yo lo recomiendo sinceramente. Hablemos de las conclusiones. ¿Qué me ha gustado? Pues me ha gustado mucho que carga de forma rápida. Cargadores, hay cargadores muy lentos, pero este carga de forma muy rápida. A mí me ha sorprendido su velocidad de carga, ¿vale? Otra cosa que me ha sorprendido bastante es su funcionalidad de el altavoz. Puede que no tenga una calidad de audio excesivamente buena para reproducir música, pero para lo que es una notificación y una llamada te va a cumplir perfectamente. Y también el micrófono te salva de muchas. Y también el botoncito para pausar música, para activar Cortana, una llamada, está bastante bien y a mí simplemente me ha gustado mucho. También el diseño es bastante bonito y a mí me gusta tenerlo ahí en la mesita de noche y cargar mi móvil todas las noches con él. Cosas negativas, por ejemplo, podría haber una función, tanto en el móvil o en el propio cargador, para desactivar los LEDs, porque eso luego por la noche puede que el parpadeo ese te moleste un poco y lo tengas que tapar con algo para que no te moleste por la noche. Pero quitando eso, no hay ninguna pega más de cargador. Me parece un genial producto que ha creado Energy System y estoy bastante contento con él. Y bueno, como siempre tenéis abajo los links en la descripción por si lo queréis comprar. Espero que os haya gustado y hasta otra. Adiós.